Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿en este momento está pensando en ti de la misma forma que tú piensas en él o en ella? Tenemos dos opciones, una cajita de color plata, una cajita de color violeta. Y bueno, pues mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en el día de hoy, pues yo, como siempre, en este espacio de aquí abajo, os dejo la dirección de mi página web donde vais a poder encontrar todos los precios y todos los teléfonos que hay disponibles en varios países. También tenéis la información abajo en la cajita de descripción. Vais a ver que los precios son totalmente asequibles para que todos podáis acceder a tener vuestra consulta privada y personalizada con la pregunta que realmente os está preocupando en este momento de vuestra vida, ya que tengo que decir que los interactivos son preguntas generales con respuestas generales que no van a resonar con todo el mundo, porque sois muchos y es imposible que resuenen con todos. Así que si en el día de hoy podéis sacar un mensaje o el vídeo os hace pensar, os hace reflexionar, pues tomar ese mensaje, y si no, pues simplemente dejarlo pasar y otro día el tarot, estoy segura de que os responderá. También recuerdo siempre que tenéis que adaptar la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida, ya que sois muchos y cada uno de vosotros tenéis un problema distinto. Por eso siempre, en cada vídeo recuerdo que adaptéis la respuesta que yo doy a lo que os está pasando en este momento. También aprovecho siempre para daros las gracias por todo lo que hacéis para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por suscribiros. Muchísimas gracias por todos los comentarios de tantísimo cariño que me hacen sentir tan acompañada en esta comunidad que, gracias a vosotros, cada vez es más grande. Así que gracias por todo el tiempo que empleáis en ver mis vídeos y en dejarme pues esos comentarios que me hacen pues tener el combustible y la energía suficiente para seguir estando aquí con vosotros día tras día. En el día de hoy voy a utilizar el tarot de 8 Zen. Este es el tarot de Wheel of Year. Y estas cartas son las cartas de mensajes de sanación que desde hace algún tiempo os dejo abajo en la cajita de descripción un enlace donde vais a poder encontrar todos los tarots que utilizo en cada uno de los vídeos, porque sé que a muchos os gusta tenerlos, os gusta saber el nombre de cada tarot, y por eso empleé un tiempo en poner todos los oráculos y todos los tarots que utilizo en el enlace que está abajo en la cajita de información. Y bueno, espero que hayáis tenido tiempo mientras yo os he ido hablando, que hayáis tenido tiempo para escoger vuestra opción. Vamos a empezar con la cajita de color plata. Y bueno, yo pues siempre al barajar hago una oración. Invoco a mis guías para que me ayuden a daros la mejor respuesta. Y también os pido que os relajéis en este ratito conmigo, en mis ratitos mágicos, como yo les digo. Relajaros, visualizar a vuestra persona especial, repetir su nombre y su signo, si lo sabéis, mientras yo hago mi oración.
Bueno, aunque no las veáis bien, yo ahora os las enseño, porque si no, no me caben. Y aquí os pido que visualicéis la cara de vuestra persona especial. Y al visualizar la cara, hacer vosotros mismos la pregunta: ¿estás pensando en mí? En este momento, de la misma forma que yo pienso en ti, lanzar esta pregunta al universo para que el tarot os pueda responder. Vale. A ver. Esta persona sí está pensando en ti. A ver, no te puedo decir que de la misma forma que tú piensas en él o en ella, pero sí puedo decir que piensa mucho. ¿Por qué digo que no piensa de la misma forma? Por dos cosas. Primero, porque esta persona creo que, no sé, es una sensación que tengo al ver esta carta. Esta persona me da la sensación de que en algún momento os ha podido culpar de algo. Quizás esto no resuene con todos, lógicamente, porque sois muchos, pero en algún momento es como que la carta de las proyecciones es como proyectar en ti pensamientos que tiene esta persona, problemas que tiene esta persona. Por eso digo que en algún momento, no sé si es que nos ha culpado de algo, es que me da esa sensación, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Quería explicaros eso. También con la carta de la política pienso que esta persona esta persona vive poniendo dos caras, no en algún momento, vive poniendo dos caras, se comporta de una manera pero realmente piensa de otra. Contigo ha tenido experiencias muy bonitas, más es una carta de fuego. Experiencias muy bonitas, momentos muy bonitos. Nos sale la carta de el experimentar, ¿no? Entonces yo creo que contigo, pues en su momento, descubrió nuevas sensaciones, nuevas emociones. Descubrió que contigo podía vivir, como digo, experiencias y momentos muy bonitos. Pero creo que primero fue de una forma y después fue de otra. De hecho, es la energía que tiene esta persona, con lo cual, al principio he dicho en un momento, pero no es en un momento, es la energía que tiene esta persona. Eso también lo está haciendo ahora. Pone una cara, te puso una cara, pero realmente detrás de esa cara había otra. Yo aquí no puedo decir que esta persona haya mentido, sino que pone diferentes caras dependiendo de lo que más le convenga. Por eso es la carta de la política, ¿no? Yo creo que esta persona es una persona muy pilla, porque, bueno, os acerco la carta, fijaros la máscara que se pone, pero detrás de esa máscara, fijaros la cara real que tiene esta persona, ¿no? Es una cara de una persona, de una persona pilla, traviesa, que de alguna forma
pone la cara que más le conviene en el momento, pues que le conviene, ¿no? Y bueno, aquí nos sale la carta de la confianza. Y lo que me está transmitiendo es que debido a esa cara que pone cuando le conviene, vosotros no tenéis confianza en esta persona. Habéis querido confiar, pero no os ha sido posible confiar en esta persona. De hecho, creo que no es una persona de fiar porque con la carta que os enseñé antes, que pone una cara cuando le conviene y otra cuando le conviene también, pues creo que no. Hubo un momento, ¿eh? Un momento yo creo que sí que confiasteis. Fijaros que es una persona que se lanza al vacío. Para lanzarse al vacío, alguien tiene que tener mucha confianza, porque uno no se lanza al vacío si no tiene confianza, ¿no? Entonces creo que en un momento lo hicisteis, sí, pero después habéis visto que no es oro todo lo que reluce. Por eso digo que aquí a muchos de vosotros se os ha ido la confianza. Porque sí, vale, experimentasteis mucho, pudisteis pasarlo muy bien, momentos en los que pensabais que con esta persona pues os podíais comer el mundo, sí, pero es que luego visteis con esta cara de aquí que no, que todo eso no, que eso era pero a momentos, ¿no? Y con la carta de las proyecciones, que es una persona que veo que ha podido culparte o no sé si culparte, pero como proyectar en ti lo que estaba sintiendo esta persona, ¿no? Yo no hago esto, pero porque tú no tienes una situación idónea, o yo no doy un paso, pero porque tú no sé qué cosa. Es lo que me viene, ¿no? Esto, como digo, no os va a resonar a todos. Y por eso es por lo que he dicho, que esta persona sí piensa en ti, pero no de la misma forma que tú. Y también lo he dicho porque la carta que nos ha quedado en el fondo del mazo es un 9 de espadas. Y un 9 de espadas es una persona que no vive en paz. Fijaros los pájaros negros que tiene ahí, en la cabeza. Esta persona no vive en paz. No vive en paz con lo que ha hecho. Pero es una carta que también habla, no en este tarot, pero en otros sí, habla de una persona que no duerme, una persona que no puede conciliar el sueño, una persona que siente culpa, una persona que sabe que no ha hecho las cosas bien, una persona que tiene muchos problemas. Entonces, sí, a ver, ¿se acuerda? Claro que sí, acordarse, sí se acuerda. Y lo digo por estas tres cartas, que una es la sacerdotisa, 9 de oros y 7 de oros. Sí se acuerda, pero se acuerda por todo lo bueno que tú le entregaste. Porque, primero, con la sacerdotisa te veo una persona sabia. Creo también que tú has podido estar mucho tiempo esperando a esta persona, mucho tiempo consintiendo a esta persona, soportando también cosas, comportamientos, actitudes de esta persona que no te estaban gustando para nada. Eso te ha hecho reflexionar también por el camino, te ha hecho aprender, te ha hecho obtener sabiduría. La sacerdotisa es alguien muy sabio y también muy paciente. Pero la sacerdotisa también es alguien que tiene mucha intuición, con lo cual yo creo que durante el tiempo que tú pudiste tener la relación con esta persona, relación pues sea la que sea, cada uno de vosotros habéis tenido una relación distinta, ¿no? Pero durante ese tiempo tú has observado mucho, yo creo que te has dado cuenta de muchas cosas y que esa intuición y esa voz interior que te está hablando de cómo es realmente esta persona, todo eso lo has ido sabiendo a lo largo del tiempo. Pero claro, esta persona en ti lo que ve es sabiduría, una persona con mucho temple, una persona muy, muy paciente, que le has permitido muchas cosas. Y por supuesto, claro que piensa en ti. Tanto el 9 de oros como el 7 de oros son cartas de muchísima prosperidad, son cartas de muchísima abundancia, las dos. Y las dos hablan. La energía de las dos cartas son similares, porque hablan de una persona con la que se puede hacer proyectos, pero así es como te ve esta persona, ¿eh? Una persona muy fértil en todos los sentidos,
Es decir, esta persona te ve a alguien con quien poder hacer proyectos de futuro, te ve una persona de palabra, una persona de confianza, una persona en la que puede confiar totalmente, cosa que tú no puedes confiar en esta persona por lo que ha hecho, por cómo se ha comportado. Entonces, claro, sí, sí, piensa mucho, pero porque tú le has ofrecido mucho a esta persona. Esta persona sabe que posiblemente tú, en este tiempo en el que le has estado esperando o en el tiempo en el que has estado ahí, sabe que contigo la vida es más fácil, sabe que contigo puede crecer. Puede crecer en todos los ámbitos de la vida. Puede crecer como persona por la sabiduría que tú tienes. Creo que esta persona en los momentos que ha estado contigo, no sé por qué, pero le ha ido bien. Creo que estas tres cartas juntas me hablan de que cuando esta persona ha estado contigo es como que le has traído suerte a su vida. O las cosas contigo le eran más fáciles, contigo se sentía afortunado, contigo sentía que a nivel económico, yo no sé si es que tú le aconsejabas, pero es como que le realzabas, le subías hacia arriba, ¿no? La persona se sentía poderoso cuando estaba contigo. Ahora, claro, aquí tú me puedes decir, bueno, y si piensa todo esto, ¿por qué no está conmigo? Bueno, no está contigo porque esta persona, con la carta de la muerte, debajo justo de la política, yo creo que esta persona dio un cambio total. Pero dio un cambio. Pero no es que diera un cambio. Se comportó como realmente era. Porque durante mucho tiempo, y vuelvo a enseñar la carta, te puso una cara y después tú sentiste que esta persona cambió, pero no cambió, ¿eh? Con la carta de la muerte, esta persona lo que hizo es que te mostró su verdadera cara. Se quitó esta máscara. Y ahí creo que es donde tú te diste cuenta de que no, de que lo que habías vivido no te parecía como que no podía ser. O sea, no puede ser. O sea, no vuelvo a enseñar la carta porque es que es muy significativa. O sea, no puede ser que una persona pase de tener esta cara, la cara, pero es la cara de la máscara, a tener otra totalmente distinta. Aquí es donde la persona dio el cambio. Ahí fue, más bien, mejor dicho, cuando tú notaste el cambio. Pero no hubo un cambio, ¿eh? Sacó su cara de verdad. Creo que ahí es donde tú empezaste a perder la confianza en esta persona. ¿Qué había detrás? Una persona con muchos problemas. 8 de bastos y 9 de espadas. Había muchos problemas detrás de esta persona. Por eso no tiró por tu camino, no se volcó en ti. Lo pudo hacer, sí, pero a momentos. Pero lo hizo aquí, en el momento del experimentar, porque esta carta es de fuego. Como podéis ver, el rombo es rojo. Y ahí sí, pero creo que lo hizo cuando él quería. Él o ella, ya sabéis que no ando diciendo él o ella porque me desconcentro. Vosotros adaptar si es hombre o mujer. Cuando tú realmente descubriste a esta persona, detrás de esa cara tan bonita había una persona con muchos problemas. Un 8 de bastos es una carta positiva, o sea, no es una carta negativa. La persona lucha por solventar esos problemas, lucha por solucionar esos problemas, sí, pero son sus problemas. Yo aquí lo que no estoy viendo es alguien que luche para sacar adelante la relación. Lucha por solucionar sus problemas, por solucionar su vida, pero no veo que sea una persona que luche para poder solucionar esto y decir, bueno, yo soluciono esto y ahora estoy contigo de manera libre, ¿no? Eso es lo que no estoy viendo. Entonces, no piensa en ti de la misma forma, porque estoy segura de que si tú estás viendo este vídeo es porque tú estás pensando en que se pueda dar una relación con esta persona, o que esta persona se entregue, o que esta persona te reconozca los sentimientos. No, esta persona piensa mucho en ti por lo bueno que tú le diste, eso sí. Aquí tengo un caballo de espadas. Las espadas son mente, por lo tanto esta persona sí piensa en ti. Es más, con un caballo la persona
ha podido ir y venir de tu vida. ¿Por qué? Porque su mente te recuerda. Y te recuerda mucho. Y todos los pensamientos que tienes son buenos. Porque yo creo que aquí, con estas tres cartas, esta persona no puede decir nada malo o nada negativo de ti. Al contrario, ve en ti una persona con muchísima abundancia, pero abundancia en todos los sentidos, ¿eh? No quiere decir que porque las cartas sean de oros yo esté hablando de abundancia económica. No, no, no. Estoy hablando de abundancia en general, de que tú te has entregado, de que en ti puede confiar. Bueno, todo lo que dije antes, ¿no? No quiero repetir porque es un muy largo vídeo. Entonces, esta persona no puede olvidarse de todo lo que tú le has entregado. Entonces, ¿piensa en ti en este momento? Sí, yo creo que piensa en ti siempre. No en este momento. Piensa en ti desde hace mucho tiempo y en muchos momentos. Pero de la misma forma, ¿no? Porque yo no veo que esta persona esté pensando en ti para que esta lucha que lleva sea para poder solventar sus problemas para estar contigo. Y yo pienso que tú piensas en esta persona para poder mantener una relación. Entonces, por eso digo que no piensa en ti de la misma forma. A ver, si es que tú estás pensando en mantener una relación, claro, me refiero a eso, ¿eh? Esta persona sigue con el tormento en la cabeza. Sí, pero yo creo que esta persona está con esas nueve espadas encima, pero porque es que una persona con esta carta, en la que no va de una manera real por la vida, en la que no se muestra como es realmente, una persona que pone doble cara, él mismo atrae problemas a su vida, porque no se está comportando de forma genuina. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona lucha, sí, pero si tú no haces las cosas bien, vas a seguir teniendo problemas y problemas y problemas. El 8 de bastos es una carta que habla de solucionar problemas, ya, pero es que me da la sensación de que sigue teniendo problemas. Pero son problemas que esta persona se va generando porque, como digo, porque no hace las cosas de forma correcta. Entonces, siempre tiene problemas. Que intenta solucionarlos, sí, pero para liberarse, él no veo que sea alguien que diga, voy a solucionar lo que sea que está pasando en mi vida para poder tener una relación. No, no, no me sale eso. Intenta sacarse problemas de encima él, pero para vivir más libre. Que no lo va a conseguir, ¿eh? Con el 9 de espadas, no. No lo consigue. Y como no deje esta carta de poner doble cara, tampoco lo va a conseguir. Entonces, sí es cierto que puede ir y venir con el caballo de espadas porque no deja de pensarte, pero es un ir y venir de forma egoísta. Aquí, con el 2 de bastos, esta persona, lo que me dice esta carta es que se da cuenta de que contigo, y además te asumo a esta persona se da cuenta totalmente de que contigo podría tener muchas posibilidades en la vida. Son dos niños que están sembrando, ¿no? Cuando alguien siembra, pues luego, si cuida esa cosecha, puede conseguir. Y eso es lo que ve contigo, que contigo podría tener muchas posibilidades en la vida, que contigo podría avanzar, que contigo sería más próspero. Yo no sé por qué esta persona, yo os lo he dicho, es como que vosotros le aportabais suerte a su vida, o cuando estaba con vosotros las cosas le iban mejor, no sé. Esta carta me habla de eso, de que esta persona contigo se siente poderoso y siente que las cosas son más fáciles. Entonces, eso lo ve y se da cuenta. Por eso, con la carta del 7, fijaros que la mujer está embarazada, ¿no? Está cogiendo una fruta, es prosperidad, es fertilidad, es poder hacer proyectos, planes de futuro. Sí, todo esto lo ve, por eso piensa en ti. Ahora, otra cosa es que piense en ti de una forma en la que quiera venir a hacerte feliz a ti, eso es distinto. Por eso digo que pensar piensa mucho, no en este momento, hace mucho tiempo que piensa, porque se da cuenta de todo lo que tú le puedes aportar a su vida. Pero otra cosa es que piense de la misma forma que tú. No. Que piensa mucho como tú. Sí, porque a lo mejor tú piensas mucho en esta persona. Si tú piensas mucho, esta persona piensa mucho. Sí, pero no de la misma forma.
y le queda un poco, para poder solucionar todos los problemas que tiene en su vida, pero porque creo que es una persona que soluciona un problema y le sale otro. Y al final, ¿qué pasa? Que vive amargado. Vamos, la carta es feísima. Como podéis ver, esa persona está amargada ahí, con tanto pájaro negro encima. Vive amargado, pero hasta que esta persona no cambie su actitud y además siga culpando a los demás de lo que le pasa, pues va a seguir con las 9 espadas encima. Esto no quiere decir que sea para siempre. Los interactivos son, pues, un par de meses desde que los veis, ¿no? Pero de momento va a seguir amargado, con los pájaros negros en la cabeza, echándole la culpa a los demás de su propio comportamiento. Por lo tanto, piensa en ti. Sí, piensa mucho en ti, pero no de la misma forma. Se ha hecho daño a esta persona, ¿eh? Porque es que entre que no se ha comportado de manera honesta y encima culpa a los demás, pues yo creo que se ha hecho daño. Va y viene. Sí, puede ir y venir, pero por lo que él puede sacar. No veo que sea una persona generosa, que venga pensando en lo que tú necesitas, o que venga ofreciendo, o que venga entregándose. No, va y viene, pero porque tú le das mucho a esta persona. De todas maneras, sí ve las posibilidades que tiene contigo, se lo ve. Pero bueno, con el 8 de bastos, como sigue ahí con sus problemas, y a ver, y lo peor de todo, que vosotros habéis perdido la confianza, entonces, bueno, piensa en ti, sí, pero no de la misma manera. Hay mucho egoísmo. En esta lectura número 1 hay mucho egoísmo. Os podéis haber sentido utilizados, ¿eh? Con la carta del experimentar, os podéis haber sentido utilizados en el sentido de decir, bueno, sí, te lo pasaste muy bien conmigo, hubo un momento en el que me hiciste subir a las nubes, sí, ya, pero luego me soltaste, sin paracaídas. Y os podéis haber sentido utilizados. Yo no veo que esta persona esté mintiendo. En el momento en el que tuvisteis este experimentar, lo estaba sintiendo, no era mentira. El problema es que luego descubristeis. Aquí descubristeis algo, claro, cada uno de vosotros pudisteis descubrir una cosa distinta, pero con la muerte aquí en medio, debajo de la política, descubristeis su verdadera cara y ahí se os cayó todo al suelo. Pero bueno, le disteis mucho, tuvisteis mucha paciencia. Y eso esta persona, pues lógicamente no lo puede olvidar. Entonces piensa en ti, sí, piensa, claro que piensa. Si os habéis comportado con esta persona, con estas 3 cartas, yo diría que de manera intachable. Pero bueno, tampoco entiendo el por qué me salen las proyecciones, ¿eh? No sé qué es lo que proyecto en vosotros. Dejadmelo en comentarios, porque luego me quedo pensando en las tiradas y digo, oye, pero es que no entiendo por qué con estas 3 cartas os pudo culpar de algo. No sé, dejádmelo en comentarios, por favor, que luego me gusta leeros y saber el porqué de las cosas, porque claro, son lecturas generales que a veces me sorprendo de lo que sale. A ver, un consejo. Y dice, fíjate en esa persona especial. Lección de hoy. Fíjate en alguien a quien hayas ignorado previamente. Esa persona es tu profesor, tu ángel especial, él o ella, simplemente por haberte dado cuenta de la belleza de su espíritu. Hará o dirá algo por lo que llevas tiempo esperando. Tu objetivo, darte cuenta de que todos pueden ayudar a tu sanación y viceversa. Bueno, yo creo que lo que dice esta carta es que esta persona, por lo que habéis descubierto, fijaros lo que dice, ¿eh? Fíjate en alguien a quien hayas ignorado previamente. Esta persona es tu profesor, tu ángel especial. Él o ella, simplemente por haberte dado cuenta de la belleza de su espíritu, hará o dirá algo de lo que llevas tiempo esperando. Bueno, yo aquí creo que os habéis dado cuenta, como dije antes, de muchas cosas. Yo creo que no de la belleza de su espíritu, pero sí os habéis podido dar cuenta, pues de esa doble cara de esta persona. Y por eso esta persona ha podido ser tu profe. Todos son profesores, ¿eh?
ver, todas las personas que pasan por nuestra vida nos traen una enseñanza. Por lo tanto, esta persona ha podido enseñarte mucho. Por eso dice, ha podido ser tu profesor o tu ángel especial, porque la experiencia que habéis tenido con esta persona, el descubrir, el darte cuenta de esta doble cara, yo creo que para ti ha sido una gran experiencia. Entonces, por eso dice que tu objetivo es darte cuenta de que todos pueden ayudarte a tu sanación. Posiblemente hayáis aprendido una gran lección. Y como yo esta carta la leo como un mensaje para vosotros, pienso que la experiencia que habéis vivido con esta persona, aunque os haya hecho daño, os ha hecho dar que os deis cuenta de muchas cosas, y eso también puede que te ayude en tu sanación. Lógicamente, estas cartas se llaman mensajes de sanación, siempre van a hablar de sanación, y creo que tú estás todavía en ese proceso de sanación, pero date cuenta de la lección que te ha enseñado esta persona. Ese es el mensaje que tiene esta carta para ti. Darte cuenta de la lección que te ha enseñado esta persona. Yo, con la carta número 2, esta, la de la sacerdotisa, que nos abre la lectura, pienso que vosotros os habéis dado cuenta desde hace ya mucho tiempo. Pero no lo veáis como algo negativo, porque eso es lo que dice la carta. No lo veáis como algo negativo. Miradlo de una forma como de aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, yo he pasado esta experiencia, esta experiencia me ha traído un gran aprendizaje. A pesar del dolor, porque todos los seres humanos aprendemos del dolor. Desgraciadamente, aprendemos del dolor. Entonces, no veáis como algo negativo todo lo que habéis pasado con esta persona, sino como una gran experiencia y una gran lección que estoy segura de que os ha hecho crecer y evolucionar como personas. Verlo así. Ese es el mensaje que tiene esta carta para vosotros, el consejo que tiene. Así que, bueno, hasta aquí. Pues todo lo que tenía que deciros el tarot en el día de hoy. Como dije, me gustaría mucho que me dijerais por qué, el porqué de la carta de las proyecciones. No sé qué es lo que ha proyectado esta persona en vosotros. Me encanta que me dejéis mensajes para explicarme vuestra experiencia que tiene que ver con la lectura de hoy. Os leo a todos. Me encanta leeros porque me ayudáis a saber que hoy el vídeo os ha resonado y os ha ayudado a pensar o a reflexionar. Porque si no sé que los vídeos os ayudan, pues no me sirve de nada subir vídeos, ¿no? Entonces, y además os agradezco mucho vuestros comentarios. Es la forma que tengo de hablar con vosotros, de expresarme, de poder tener un feedback. También os pido un like al vídeo porque YouTube necesita likes para que yo pueda seguir estando aquí. Por favor, darle un like al vídeo. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita. Y si os es posible, pues compartir también este vídeo con otras personas porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Os mando un beso, como siempre, desde el corazón. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Vamos con la acción número 2, la cajita violeta. Y bueno, pues en este momento yo hago mi oración. Siempre os pido que os toméis este ratito para relajaros, para desconectar de vuestras tensiones diarias. Y porque así, si estáis relajados, vais a poder visualizar mucho mejor a vuestra persona especial, repetir su nombre y su signo interiormente, mientras yo hago mi oración. Vale, ahora os las enseño, ¿eh? Y aquí visualizar su cara como si estuviera delante tuyo. Y hazle tú la pregunta.
¿Estás pensando en mí de la misma forma que yo pienso en ti? ¿En este momento estás pensando en mí? Vale. Bueno, yo creo que esta persona sí piensa en ti de la misma forma que tú piensas en él. ¿Por qué? Porque, no sé, yo no sé qué le pasa a esta persona, ¿eh? Lógicamente, soy mucho, pero siente pena, tremenda, tremenda pena, mucha pena. Entre la pena y la luna, tiene mucha tristeza esta persona, mucha tristeza. No sé por qué también me da la sensación de que tiene un gran debate interno con el 5 de bastos. Tiene muchas dudas. Contigo se ha comportado como el hielo. ¿Por qué lo digo? Porque está la carta del colgado, pero en este tarot, justamente porque en cada tarot pues el autor le da un matiz distinto, ¿no? Pero aquí fijaros que el colgado aquí se ha congelado. Entonces, esta persona se ha comportado con vosotros de una forma muy, muy fría. Fijaros que el 4 de espadas, que el 4 de espadas, bueno, en otros tarots, son 4 espadas que le van a caer encima a la persona, ¿no? Pero también es una carta muy fría. Esta persona ha hecho algo mal en su vida, algo feo, que le está trayendo un gran debate interno. Y duda. Tiene dudas, miedos, incertidumbres. Por todo lo que ha hecho. Pero, ¿piensa en ti? Sí, porque tengo la carta de la creatividad y la carta de Somos el Mundo. ¿Qué pasa? Que contigo esta persona, bueno, con la carta de la creatividad, que además es una carta, es la carta número 3, que representa a la emperatriz en cualquier tarot, te ve como la emperatriz. O sea, esta persona en ti ve luz, ve todas las virtudes que quiere ver en una persona, o que le gusta que una persona tenga, las ve en ti. Y yo creo que eso es algo que esta persona no se puede quitar de la mente. O sea, te ve como la persona, pues eso, que reúne todas las cualidades que él quiere en una persona, ¿no? Entonces, como te ve una persona tan completa, esta persona no te puede quitar de su mente. No solo eso, en el fondo del mazo quedó la carta de Somos el Mundo, ¿no? Es como si a esta persona le gustara mucho disfrutar la vida contigo, o tú le conectaras con la vida sentimental. Es posible que tenga muchas personas a su alrededor, es posible que se lo pase bien con otra gente, ¿no? Pero que, o sea, tú le traes algo especial a esta persona que no encuentra en otras. Entonces, por eso, aparte de que es una carta de tierra, como podéis ver, es una carta de tierra, es una carta estable, y los sentimientos que tú provocas en esta persona que le conectan con la vida, pero con la vida hablo de la parte sentimental, ¿eh? Eso es algo que esta persona no puede quitarse de su cabeza. La carta número 1 que nos salió aquí es la carta de la transigencia, y lo que puede, bueno, lo que puede, no, lo que me transmite esta carta, ¿no? Es de alguien que lleva mucho tiempo en tu vida. Creo que esta segunda opción, los que estáis preguntando por alguien que
o conocéis desde hace mucho tiempo, o ha estado mucho tiempo en tu vida, y es como que tú te has comportado como has transigido mucho, has estado ahí, pues, quizás en la sombra, de una manera muy estable, aguantando el tiempo, me refiero, aguantando en el tiempo, transigiendo, es que es lo que dice la carta, transigiendo mucho. También creo que esta persona ha traído mucha tristeza, mucha pena, mucha soledad a tu vida. ¿Por qué? Pues por la transigencia, por el tiempo, me dije, ¿no? Tanto tiempo esperando ha traído mucha pena, mucha nostalgia, mucha tristeza, mucha soledad. Momentos en los que no veíais la luz, o sea, es como la pena que sentíais no os dejaba ver la luz, no os dejaba tampoco como tener otras oportunidades por la conexión, ¿no? La conexión de Somos el Mundo junto con la creatividad es una conexión muy bonita que genera mucha vida. Os sentíais plenos y satisfechos con esta persona. Esta persona también con vosotros, ¿eh? Es una carta, es mutuo, estoy preguntando por los dos, ¿no? Entonces yo lo que veo es que esta persona sí piensa en ti de la misma forma que tú piensas en él o en ella. El problema de esta persona es que lleva mucho tiempo comportándose de manera fría. También, a ver, abre con la muerte, ¿eh? Esta lectura abre con la muerte. Lo que me está diciendo es que esta persona, el cambio que dio esta persona hizo que tu vida cambiara también, ¿no? Y tú también has estado así, como este colgado. Pero es que es un colgado congelado, es un colgado distinto al de otros mazos de tarot, ¿no? Es una espera en la que esta persona os dio un disgusto por ese cambio tan grande. Es una espera en la que os habéis congelado, os habéis sentido tremendamente solos. Esta persona se comportó, como dije antes, de una manera totalmente fría. Posiblemente habéis tenido un gran silencio por parte de esta persona durante mucho tiempo. Esta persona se siente culpable. Por el 5 de bastos, lo sé. Esta persona se siente culpable de lo que ha hecho. Yo, claro, no sé lo que ha hecho. Porque ya dije, ¿no? Cada persona habrá hecho algo diferente, pero ha hecho algo que le hace sentir culpable. Y piensa en ti de la misma manera que tú. Otra cosa es que esta persona esté pensando en tener una relación contigo en este momento. No lo está pensando, pero porque la carta de la luna me está hablando de que esta persona tiene que superar muchas cosas en su vida, en su propia vida, ¿eh? Tiene que salir de este congelamiento. La carta del 4 de espadas también habla de una persona que las cosas las ha hecho muy mal, por lo tanto, también siente culpa. Estas dos cartas hablan de eso. Y posiblemente esta persona, bueno, posiblemente no, esta persona no es feliz en su vida, no tiene felicidad. Esta persona tiene frialdad a su alrededor, tiene hielo a su alrededor. Pero estoy hablando de la parte sentimental, ¿eh? La parte sentimental es que yo no veo que esta persona esté viviendo su parte sentimental. Tiene frialdad a su alrededor. Posiblemente tenga mucha gente en su entorno, y lo digo por la carta de Somos el Mundo, sí, pero no son cartas que me hablen de que haya un disfrute o de que esta persona esté pasando por un momento de satisfacción o se sienta satisfecho y pleno. No, eso no está en su vida, al contrario, tiene un debate interno. Sabe que ha hecho las cosas mal. También os digo, esta persona con el caballo de bastos, perdón, de espadas, debajo de la muerte, lo que piensa es que de qué manera podría cambiar lo que ha hecho. Como lo he hecho tan mal que no sé, ahora no sé qué podría hacer yo para cambiar todo esto que he hecho, ¿no? Esta persona tendría que convertir todo este hielo y toda esta nieve que hay por aquí, la tendría que convertir en luz,
en calor y yo creo que no se siente capacitado en este momento. Por eso es por lo que tiene esa lucha, ese debate interno. Duda muchísimo de lo que ha hecho. Le trae tristeza lo que ha hecho. De hecho, no le deja ser feliz. Su comportamiento contigo no le deja ser feliz. El 4 de espadas, además, es una carta de somatización. Las emociones del 4 de espadas salen al exterior en forma de somatización y la persona no se siente bien. No puedo saber en qué, ¿no? Pero siempre el hecho de haberse comportado tan frío, el hecho de tener este debate interno, está luchando, está en la carta de la fuerza, está luchando para salir adelante. Mirar qué lucha lleva. Esta lucha, en este tarot lo que dice es que está luchando por llevar el control de su vida, pero no puede. No puede. No puede porque la culpa, los miedos, las dudas y el debate interno que llevan dentro no le deja tener una paz, un equilibrio, no le deja poder disfrutar de la vida. Y piensa en ti de la misma forma, sí, pero porque sabe que ha hecho mal, que lo sabe, entonces no puede dejar de pensar en eso. Otra cosa es diferente es que esta persona esté pensando en tener una relación contigo, ¿eh? Yo estoy diciendo que sí piensa en ti de la misma forma, porque yo creo que tú sientes mucha pena aquí, en esta segunda opción, mucha pena, decepción de esta persona por tanto hielo, por tanta nieve como hay aquí, por el gran cambio que esta persona trajo a tu vida. Entonces no dejas de pensar en eso, y eso es también lo que piensa esta persona. En algún momento, con la carta de la fuerza, esta persona va a dar un cambio, ¿eh? Porque una persona no puede estar siempre con tanto debate interno y con tanta frialdad y somatizando por todo lo que ha hecho y con tanta lucha, ¿no? Porque sé que esta persona va a dar un cambio y porque sé que esta persona en algún momento va a aparecer, porque nos quedó el mago aquí, en el fondo del mazo está el mago. El mago es la persona que lleva a cabo sus pensamientos. Esta persona, aunque en este momento pues estés pensando que se ha comportado de manera fría, aunque en este momento tenga dudas, miedos, sí, pero con el mago al final resucita. Entonces a mí lo que os quería decir es que si tú estás pensando que todo ha terminado con esta persona, pues no, no ha terminado. Y está el mago. El mago al final lleva la acción, esa acción. Y lleva la acción sus pensamientos. Por lo tanto, esta persona no... Puede estar todo muy parado y muy frío ahora mismo, ya. Pero es que el mago y la fuerza hablan de que en algún momento esta persona va a aparecer. Pero aparecerá en el momento en el que logre, pues justamente, coger al toro por los cuernos, ¿no? Que lo que quiere decir es que logre enfocar su vida, que logre coger las riendas de su vida. En ese momento podrá llevar a cabo sus pensamientos. En ese momento la luna ya no está. Aquí el mago no tiene dudas ni miedos. El mago actúa. Por lo tanto, si estás pensando que con toda la frialdad que hay en este momento esto se ha acabado, no se ha acabado. Otra cosa es que cuando venga a ti te sirva, ¿eh? Eso es distinto. Pero la conexión de somos el mundo con la creatividad, que es la emperatriz, es una conexión muy fuerte que esta persona no puede olvidar. Por eso he dicho que sí piensa en ti de la misma forma que tú piensas en él. Otra cosa es que esté pensando en una relación. Ahora mismo no puede. Con todo esto que tiene por aquí, con el debate interno, con los miedos, con... El 4 de espadas es una persona que está con mucho dolor en su interior y siente culpa. Esta persona tiene... Sí, ya os lo he dicho, es que con esas dos cartas siente culpa total. Pero este colgado, siempre que sale el colgado en una lectura os lo explico. El colgado es un stand-by, no es un fin. El colgado en algún momento se tiene que poner de pie. Ahora,
En este tarot, el colgado es más lento que en otros. ¿Por qué? Porque normalmente el colgado no es de hielo. El colgado dice que la fruta está por madurar, ¿vale? Sí, pero aquí es que es una fruta congelada. Entonces, por eso este colgado es más lento. Se tiene que descongelar, se tiene que poner de pie, se tiene que iluminar, o sea, fijaros todo lo que tiene que pasar aquí, ¿no? Pero este colgado al final se va a poner de pie, va a lograr descolgarse. Por eso sé que aquí, aunque vosotros penséis que ha terminado todo, pues no ha terminado. Porque además, debajo del colgado tengo la fuerza, tal, es que no se ha terminado esto. En este momento está así. Pero eso no quiere decir que vaya a ser siempre así. Mago, emperatriz, no, es que no, no se ha terminado. Que os sirva es otra cosa, ¿eh? Pero que está pensando en ti con la misma intensidad y que está pensando en ti como tú piensas en él, sí. En esta opción sí. Porque es una conexión muy fuerte. Porque la persona no logra la paz interior, porque tiene muchísimo debate interno y porque me cierra con el mago. Y el mago es alguien que al final se pone en acción. Creo que en este momento no tiene una vida muy equilibrada esta persona. Porque con un 5 de bastos y la fuerza, pero tal como se representa en este tarot, ¿eh? Porque en otros tarot es distinta. Pero aquí, fijaros la lucha que lleva esta persona. No, no. Y aquí también no os la enseñé esta carta, pero mira, está echándole un pulso a la vida aquí. Entonces no tiene paz, no. Ni paz, ni equilibrio, ni. No sé. No le veo con sosiego, no tiene sosiego esta persona. Por lo tanto, ahora mismo no puede focalizarse en una relación, ni puede adentrarse en una relación, porque ahora mismo no tiene nada que ofrecer. Más adelante yo creo que sí. Pero ahora mismo, no, lo ve todo nublado, oscuro, como la luna. Pero yo, esta persona, yo más adelante sí que la veo, ¿eh? Ahora creo que va demasiado tarde, pero bueno. Y dice, espera un milagro. Espera un milagro. Algo llegará a tu vida que te ayudará en tu sanación. Así que, sé receptiva y expresa tu gratitud cuando suceda. Tu objetivo, saber que el mundo se convierte en receptáculo para lo divino. Si ves lo divino en todas las cosas. Bueno, es como un poco ver, lo que os dice es que veáis las cosas de forma positiva, ¿no? Posiblemente tanta espera, tanta frialdad de esta persona os ha hecho como, lo que os dije antes, quedaros como esta carta, ¿no? En soledad, con muchísima pena, con mucha tristeza, como viendo la vida ya de color gris. Pues no. El consejo de esta carta es que veáis la positividad en todo y que esperéis un milagro, porque de cualquier cosa puede suceder algo positivo. Entonces, si estáis tristes, si esta persona os ha hecho perder un poco la esperanza, posiblemente os ha hecho también estar un poco en un estado depresivo, ¿no? Pues lo que os dice esta carta es que no veáis la vida de ese color gris de la carta que os enseñé, al contrario, ver lo positivo en todo, incluso en lo que esta persona ha hecho, porque si veis las cosas de manera positiva, lo que dice es que en cualquier momento y de cualquier cosa puede suceder un milagro. Así que tener confianza en la vida, porque la vida hoy está para abajo, pero mañana está para arriba, y salir de ese estado de pena, de decepción, de ver las cosas negativas, no, porque en cualquier momento sucede algo tan positivo como es un milagro de cualquier cosa. Eso es lo que os está diciendo esta carta como consejo. Así que bueno, pues hasta aquí el mensaje que tenía que daros el tarot en el día de hoy. Si os ha resonado, si os ha ayudado en algo, por favor, ya sabéis que siempre os pido que me dejéis un comentario en el vídeo y que me contéis, pues, lo que estáis viviendo, pero que tiene que ver con esta lectura. Y bueno, porque es la forma que tengo de saber que el vídeo de hoy os ha servido de algo, os ha ayudado. También os pido un like,
Me ayudáis mucho poniéndole un like al vídeo porque YouTube necesita likes para que yo pueda seguir estando aquí, así que darle un like al vídeo. A los nuevos suscribiros, tocar la campanita y si os es posible, pues también compartir este vídeo con otras personas que les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua! Os mando un beso, como siempre, desde el corazón y me despido. Gracias, gracias, gracias. Y namaste.